Muy buenos días, muchachos. Nos encontramos el día de hoy con una de nuestras clases sincrónicas. Estamos trabajando esta actividad para la formación ética de los grados séptimos y octavos. Un ejercicio que vamos a hacer en dos sesiones. La primera sesión, que es la que arrancamos el día de hoy, vamos a necesitar algunas cositas para que ustedes puedan empezar a hacer el ejercicio. Entonces, mientras yo les voy explicando, traten de tenerlas allá a la manito. ¿Listo? Ustedes ven en la diapositiva y lo que nos hace recordar es que necesitamos unas hojas. Ojalá que sean las que aparecen ahí, blancas. Si no, pues obviamente unas cuadriculadas decentes, bien presentaditas para poder hacer la actividad. Necesitamos cosas para poder trazar el ejercicio que vamos a desarrollar. Es una actividad sobre socioafectividad, entonces necesitamos mucha disposición por parte de cada uno de ustedes para concentrarnos, para ponernos pilas, para escuchar las pistas musicales que van a acompañar a cada una de las emociones que vamos a trabajar el día de hoy y las diferentes inteligencias que nos van a permitir no solo recordar, trazar, dibujar, pensar, ¿sí? Sentir, sino que a la vez también canalizar todo este tipo de situaciones que nos ha llevado pues a cierto punto de lo que estamos viviendo ahora, no solo por la pandemia, sino por todas estas circunstancias de la vida que nos acompañan tanto familiares, amigos, personas cercanas y demás. ¿Listo? Ahí aparecen las indicaciones, entonces vamos con toda. Bueno, antes de empezar, pues vamos a agradecerle al Internet, como siempre, porque nos facilita mucho la vida. Sobre todo a la página www.educayaprende.com, que es donde aparecen estas fichas que nos facilitan un poco el ejercicio. Están relacionadas con la inteligencia emocional, ¿sí? Emocional, personalmente, pensando en las condiciones en las que nos encontramos, hemos pasado por muchas situaciones, de pronto algunas conflictivas, otras alegres, otras tristes, otras de terror, otras de esperanza y así sucesivamente. Sí, en este espacio lo que queremos es precisamente que nos liberemos un poco, que aprovechemos esta condición de formación desde la lectura ética de la vida, desde la lectura política, desde la toma de decisiones, desde el modo personal de ver el mundo y la experiencia vital. Entonces, por eso vamos a arrancar con esta primera inteligencia emocional, en la cual nos parte de una pregunta: ¿qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Sí? Entonces, nuestras emociones pueden tener muchas maneras y la idea es poder enfocarnos en ellas, identificar en ese momento que estamos sintiendo. Entonces, en este espacio, en este momentico, pues vamos a dar respuesta y vamos a ubicarnos de acuerdo a las condiciones que nos están pidiendo aquí, ¿sí? Pues partimos de la pregunta, ¿qué estás sintiendo? Entonces, para todo, vamos a buscar un espacio tranquilo para hacer este ejercicio, o, un momento relajado. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar, vamos a empezar a notar qué emociones sentimos, porque eso nos pasa cuando nos concentramos y estamos en esa posición. Dejemos que las emociones salgan, que nos permitan un poco mostrarnos en el estado en que nos encontramos ahora. Localiza esas partes del cuerpo donde se sienten más estas cosas. Sí, lo de las mariposas en el estómago confluyen con otro tipo de sensaciones como el pecho cuando se habla, la cabeza cuando se siente o cuando se recuerda algo, los brazos cuando se abraza a alguien. Y por último, pues le vamos a colocar nombres a esa emoción o a esas emociones. Lo vamos a hacer mientras colocamos la pista musical. Recuerda que vas a contestar las cosas mientras vas escuchando, ¿sí? Concéntrate en escuchar, no en ver el video. O sencillamente te concentras en lo que acabamos de decir. La música sencillamente te va a permitir relajarte un poco más y disponerte para poder responder de mejor manera. Listo, vamos a arrancar con nuestra primera pista. Recuerda, ¿qué estás sintiendo?
Bueno, chicos y chicas, vamos a continuar con nuestra actividad sobre inteligencia emocional. Recuerde que cuando hablamos de inteligencia emocional estamos hablando de la capacidad que tenemos nosotros de tomar buenas decisiones en términos emocionales. Hay muchas inteligencias, todos tenemos un sentido de inteligencia, pero la inteligencia emocional nos pertenece a todos los seres humanos, ¿sí? Por eso entonces en esta oportunidad en esta parte de la actividad, qué es lo que van a hacer. Entonces me van a comentar, van a contestar. Recuerden que eso se hace en las hojitas que yo les pedí. Me van a decir, bueno, ¿cómo es esa emoción que sientes ahora mismo? ¿Sí? La van a describir, van a hacer una descripción de esa emoción. ¿Listo? Después, ¿qué van a hacer? Entonces, después me van a decir, bueno, después de haber contado sobre la emoción, recuerda que acá ya estoy escogiendo una emoción, la que estoy sintiendo en este momento, me van a contar qué están sintiendo. Por eso dice, ahora mismo siento qué, o sea, qué estoy sintiendo ahora. Después me van a contestar qué he pensado para sentirme así. O sea, ¿qué es lo que se me viene a la cabeza para poder explicar, entender lo que estoy sintiendo en ese momento? Entonces lo van a contestar. Recuerden que estas hojitas son como esos recordatorios que pegan en las neveras para que no se les olvide algún mandado. Entonces estas preguntas son igualitas. Ustedes van a ir contestando cada una de ellas. Después de que tú hayas colocado qué emoción estás sintiendo en este momento, me vas a explicar si te gusta esta emoción. Algo sencillo, si te gusta o no te gusta lo que estás sintiendo. Después viene otra pregunta que nos dice, ¿qué hago cuando me siento así? Entonces, vamos a decir qué es lo que normalmente hago cuando sientes esta emoción. Es como mirar los hábitos que tenemos frente a esta emoción. Ahora vamos a colocar qué cara pongo a esa emoción. Cuando hablamos de cara nos referimos a si estamos felices, si estamos tristes, así como cuando jugamos con los emoticones cuando hay una publicación, por ejemplo, en Facebook. Y viene la última pregunta, ¿qué color le pondrías a esta emoción? Pues dependiendo obviamente cómo miren los colores, color claro, un color oscuro, el color que tú consideres, ¿listo? Recuerda que eso lo vas a escribir, lo que te acabo de decir lo vas a escribir en tus hojas, lo que te pedí al principio. Estamos escuchando una canción que es una melodía entre hip hop y jazz que nos va a armonizar un poquito mientras ustedes van contestando estas preguntas. ¿Listo? Dale, contéstalas. Continuamos con la siguiente inteligencia emocional. Nos vamos a concentrar en la alegría, en lo que nos produce felicidad, esa sensación de gozo, de placer. Entonces, para ello, nos están pidiendo que completemos una lista, ¿sí? ¿Qué cosas nos relacionamos? O podemos decir qué palabras, qué frases, qué imágenes, qué dibujos, qué cosas nos salen de la cabeza y de nuestras manos. Vamos a completar esa lista que aparece ahí, tomando como excusa la canción de Mark Ronson y Bruno Mars llamada Uptown Funk. Ya sabes, acaba la canción, se termina el ejercicio de esta diapositiva. Dale. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Oh. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga.
Bueno, muchachos, vamos con nuestra cuarta diapositiva. Vamos a continuar dibujando a partir de la felicidad y la alegría. Aquí nos va a acompañar dos artistas clásicos también del hip hop, como es el Dr. Dre y Snoop Dogg, con la canción Still Dre. ¿Qué es lo que queremos acá? Mientras ustedes van escuchando la música, van a utilizar las imágenes que aparecen en la diapositiva. Ahí vemos una corona, vemos una cantidad de corchos, vemos una pluma. Entonces, utilizando esas imágenes y obviamente siendo creativo, recuerda que acá no es un concurso de dibujo, sino que tú puedas plasmar cómo se dibuja la alegría, cómo se dibuja tu felicidad, si está tu buen estado, estar en buen ambiente. Entonces vas a inventar personajes y situaciones con la imagen que aparece ahí. Entonces ponle forma a todo lo que aparece ahí y sé muy creativo. ¿Listo? No importa que te quede bien o te quede mal, no importa el tipo de dibujo que estés utilizando. Lo importante es que lo hagas. Ya sabes, cuando termine la canción, continuamos. Motherfucking ass. 9-5 plus 4 minutes. Add that shit up.
Bueno, muchachos, desde esta parte ustedes ya lo van a hacer por su propia cuenta. Ahí les dejo el link de las canciones. También está, pues, le pueden dar clic en el video y poder elaborar estas actividades de aquí en adelante algunas. Ya les diré cuáles con respecto a este trabajo que tenemos sobre las emociones. Entonces seguimos con la alegría. Si ustedes tienen una fábrica llamada alegría, felicidad, pasarla bien, bacanería, como la quieran llamar. Sí, tiene una entrada y una salida. Recuerde que la fábrica produce cosas. Hay unas materias primas y después salen unos productos. En esta ocasión, pues vamos a contestar dos cosas. O a dibujarlas, o a escribirlas, o a trazarlas. Entonces la primera pregunta es, ¿qué cosas necesita esta fábrica para funcionar? ¿Sí? Entonces son las cosas necesarias para que su fábrica llamada felicidad, alegría, bacanería, como la quieran llamar, pueda funcionar, no solo en este momento, sino a un futuro próximo. Y la segunda pregunta es, ¿qué productos salen de esta fábrica? Eso es lo que vamos a proyectar. Si recuerdan que hemos venido hablando de las circunstancias difíciles, pero también de las cosas alegres que hemos vivido en esta época de casi año y medio de pandemia, vamos a completar. Entonces, acá en la parte de la salida pueden ubicar dibujos o escribir todo lo que te sugiera la felicidad. Listo, muchachos, recuerden, vamos a escuchar como complemento la canción de Sebastián Yatra y Guayana llamada Chica Ideal. Seguimos después con la diapositiva que viene. Bueno, continuamos entonces con nuestra inteligencia emocional. Esta vez llegaba la emoción de la alegría, como lo hemos venido haciendo. Entonces, se van a dar cuenta que acá hay un elemento simbólico que es una maceta. Y pues en esta maceta lo que estamos representando es que hemos plantado las semillas de la alegría, las semillas de la felicidad, las semillas que nos hacen sentir bien. Y aparece una pregunta, ¿cómo florece la alegría? En este caso particular, ustedes nos van a contar cómo creen que la alegría, la felicidad fluye, cómo se da la alegría y particularmente cómo se dan ustedes. ¿Listo? Entonces para eso, pues tenemos dos opciones. Una que es decorar la maceta como tú la quieras decorar y dibujar o escribir cosas de lo que florecerá, de lo que a futuro. Futuro próximo, pensémonos que esto que estamos haciendo es para este futuro que viene, no solo estos meses, sino tal vez este año, sí que podamos mejorar. Para ello, pues te colocamos también de música de ambientación emocional la canción de Dance Monkey denominada Toons and I. Entonces, para que la disfrutemos mientras vamos haciendo esta parte del ejercicio. Listo, muchachos, ya saben, seguimos, ustedes terminan su canción y vamos con la otra diapositiva. Bueno, muchachos, seguimos explorando nuestra inteligencia emocional. Hasta el momento nos vamos hacia a otra faceta, otra emoción, que es una de las que más nos ha venido acompañando, pero precisamente para eso es esta actividad, para que tú reconozcas cuáles han sido esos inconvenientes y cómo has manejado la tristeza. Desafortunadamente, a veces no lo hacemos bien y tomamos decisiones que no nos llevan a nada positivo. Siempre pensando que el dolor es más fuerte que la razón y muchas veces más importante que otras cosas que debemos compartir con las personas cercanas y queridas. Para ello, pues vamos a hacer una actividad muy similar a la que hemos venido desarrollando, que es completar una lista. Tú te das cuenta, hay unas palabras. La idea es que tú completes la lista, la puedes hacer con frases, con palabras, con dibujos, con trazos, como les he venido diciendo, exprésense, llenen esa hoja. Para eso vamos a escuchar una composición doble, también de un artista español, que espero que ustedes también lo disfruten, que pues en el YouTube lo buscamos y lo encontramos como si te sientes solo o sola o triste, escucha estas dos canciones. Muy buena letra, son letras fuertes. Que le permiten a uno como profundizar en cosas que tal vez ha sentido, pero también le dan muchas esperanzas para hacer muchos cambios. Sin embargo, pues en este momento estamos hablando de la tristeza, entonces escribe lo que tú consideras de cómo se manifiesta la tristeza. Dibújalo o trázalo. Dale. Bueno, entonces continuamos con nuestra emoción de la tristeza. En esta ocasión vamos a plasmar la tristeza por medio de dibujos y trazos.
Se sugiere escuchar una canción triste, pues como lo he venido haciendo, yo le sugiero esta canción llamada Surrender de Natalia Taylor. Escucharla, es una versión en inglés, pues obviamente tiene su traducción. Pues si la quieren, obviamente escuchar súper bien. De todas formas, lo importante es complementar las imágenes que aparecen ahí y llenar esa hoja de trazos y dibujos. Listo, entonces prosigamos a nuestra próxima parte del trabajo. Bueno, seguimos aquí trabajando nuestras inteligencias emocionales. En este caso nos vamos a tomar un elemento simbólico de la tristeza como son las lágrimas y un tarro de un frasco de lágrimas. Así como hicimos con la fábrica, que hay unas cosas que están antes y otras cosas que están después, unas cosas que son sus causas y otras cosas sus consecuencias, ¿sí? Vamos a contestar dos preguntas relacionadas con ese frasco de lágrimas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que necesita este frasco para llenarse de lágrimas? Entonces, ustedes deben colocar qué cosas necesita para poderse ese frasco llenar, para que haya lágrimas. Recuerden que hay lágrimas de tristeza que son en su gran mayoría, pero también hay lágrimas de alegría. Lo puedes escribir o lo puedes dibujar. Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que sale de ese frasco cuando está lleno de lágrimas? ¿Qué pasa cuando ya está saturado de lágrimas? De tanto llorar, de tanto aguantar. ¿Sí? También vas a hacer lo mismo, vas a escribir o dibujar lo que te sugiera, lo que se te venga a la cabeza. Yo le sugerí en esta ocasión una canción muy bonita que tiene dos versiones. La versión que les estoy ofreciendo es una diferente, que es la versión de Vicentico llamado Los Caminos de la Vida, que ustedes la pueden ver ahí en la parte de abajo, la pueden escuchar. O también está la versión vallenata de Los Caminos de la Vida, que yo sé también que la han escuchado en muchas ocasiones, también la pueden poner. Eso sí ya es a gusto propio. Entonces los invito a que complementemos esta actividad, hagamos el ejercicio en la hoja, llenémosla. Y miremos cómo está ese frasco de lágrimas hasta el momento. Bueno, llegamos al punto de este trabajo de inteligencia emocional sobre cómo poder sacar la tristeza. Y para ello, pues ustedes se dan cuenta, aparece un altavoz. El altavoz representa esa salida de sonido. Cuando usted está en una fiesta, cuando está en su casa, usted prende su equipo, prende su parlante y busca que salga esas energías positivas o tristes o negativas o todo lo que fluye del ser humano se hace a partir de este símbolo que en esta ocasión lo vamos a utilizar como es el altavoz. Entonces vamos a contestar una pregunta que dice, ¿qué dice el altavoz de la tristeza? O sea, ustedes van a buscar qué es lo que piensa el altavoz, qué es lo que va a sacar el altavoz de su vida, de la tristeza. ¿Qué cosas vamos a sacar? ¿Qué tristezas vamos a dejar? ¿Cómo las vamos a evacuar? ¿Sí? ¿De qué manera van a salir todos esos elementos de tristeza y sentimientos que tenemos guardados y que no hemos dado la posibilidad para que fluya, para que el ser humano, en este caso particular, cada uno de nosotros, tenga esa posibilidad de demostrar que no podemos guardar las cosas, sino que necesitamos sacarlas? Ese es nuestro altavoz. Necesitamos sacar esa tristeza. Entonces, lo que van a hacer ahí, como lo dice claramente, es escribir o dibujar lo que sale de ese altavoz. Para eso, pues colocamos una canción que ustedes la pueden escuchar, como les he venido diciendo, denominada Silent Eilish de Matt and Disney, ¿sí? Para que la puedan escuchar y eso les va a permitir como ir canalizando esa emocionalidad frente a la tristeza y cómo la podemos sacar. ¿Listo? Entonces vamos con la canción y vamos con el ejercicio. Bueno, nos encontramos en nuestra penúltima parte de esta actividad. Recuerda, son dos partes. Vamos con nuestra diapositiva número 11. Vamos a trabajar en esta ocasión el enfado. Recuerda esa sensación que te ha acompañado en muchas ocasiones. ¿Cómo se manifiesta el enfado? Completa la lista, llena esa hoja de todo lo que se te venga a la cabeza, de lo que hayas sentido, de lo que hayas vivido, de lo que tú conozcas. Completa la lista. Vamos con una canción de Eminem,
denominada Lose Yourself. Bueno, en esta parte ya cada final, ya estamos concluyendo nuestra primera actividad sobre socioemocionalidad y socioafectividad. Vamos a continuar con el enfado. Entonces, acá lo que nos sugieren es que podamos dibujar el enfado, dejándote llevar, dejándote imaginar, crear, dibujar lo que te sugieran las imágenes que aparecen ahí y todas las que puedas colocar en la hoja. Para ello, pues hemos colocado una canción alternativa para que vayan escuchándola y que pues les permita que fluya esa parte del enfado. Recuerde que esta es una de las emociones que menos podemos y sabemos controlar, y es de la que más necesitamos tener control. Sí, entonces es fundamental que en esta ocasión pues saquemos todas esas cuestiones que pensamos y desarrollamos sobre el enfado, lo que nos hace poner en ese estado emocional, dejarnos fluir, saquen todo eso que tienen ahí cargado. ¿Listo, muchachos?
Ya saben la canción Everybody Loves an Outlaw de Icy Red. Vamos. Bueno, y llegamos al final de esta actividad. Es sencillamente recordarles cómo presentarla. Recuerden que esta es una actividad complementaria. Recuerden que, como lo explicamos al principio de la clase, de nuestra clase inicial, son puntos para tener presentes para el segundo periodo y obviamente para tener un buen informe de este primer periodo de trabajo de socioafectividad. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar, como les dije, la siguiente sesión sobre otros emocionalidades relacionadas con la inteligencia que debemos manejar frente a ellas. Entonces, solo recordarles cómo presentar la actividad. ¿Listo? La primera opción es entregar escaneado en orden las diferentes preguntas desde la inteligencia 1 hasta la 11. Es decir, de la diapositiva 1 hasta la diapositiva 12. ¿Listo? Enviarlas al correo del docente Miller Díaz y colocan como asunto actividad socioafectividad 1, su nombre, su jornada, su curso. ¿Listo? La segunda opción es tomar las fotos claras y legibles y las marcas con números desde el 1 hasta el 12. Volverlas a enviar al correo, esa es la segunda opción. Volvemos al asunto, actividad socioafectividad 1, nombre del estudiante, jornada, curso. ¿Listo? Envíale, que esa es la parte complementaria. Cuando ya tengan esto, por favor, ahí sí me envían completo. Cuando ya tengan ahí. Envíale este trabajo completo a una persona muy cercana o de confianza y por favor solicítale que haga una reflexión de cada hoja en la parte de atrás o si lo quieren hacer adelante, mucho mejor. De la siguiente manera, coloca un emoticón y un breve comentario. Entonces ustedes se dan cuenta que hay un emoticón de la manito arriba que es bien, me gusta, o sea, vamos bien, te siento bien, ¿sí? Pues me parece súper. Vemos otro emoticón de la manito hacia abajo como que, uy, estamos mal, ¿qué pasa? Entonces, pues algún breve comentario y el emoticón es muy sencillo y aparece una carita como triste, como pensativa, es como, bueno, ¿y entonces qué hacemos? De pronto colocarle ese emoticón y pues alguna breve reflexión, algo sencillo que le quiera comentar a esa persona. En lo posible, ojalá que coloquen el nombre de esa persona. No hay problema. Recuerden que yo desde el principio advertí mucha mucha privacidad frente al ejercicio. Entonces no hay ningún lío. Pero sí es importante que se lo hagan saber a esa otra persona. Que comparta con ustedes esta experiencia y que ella le coloque los emoticones y la breve reflexión o el breve comentario. Es todo hasta el día de hoy. Entonces espero que les haya gustado. Nos veremos en otra ocasión. Feliz día.